mí es un orgullo poder presentar mi serie Collage Collection en esta sala tan especial del Ayuntamiento de Rojales. Bueno, el proyecto pues surgió a partir de una visita que realizaron a la Facultad de Bellas Artes de Murcia Jennifer e Hilarion. Y bueno, pues no conocía yo personalmente este espacio, nos lo presentaron como un espacio realmente interesante para hacer colaboraciones entre la Universidad de Murcia y el Ayuntamiento de Rojales. Y bueno, pues estamos en vistas de aprobar un convenio marco de colaboración para que gente de cierto nivel ya, alumnos nuestros de máster y de doctorado o alumnos de la graduación que tengan un alto nivel ya artístico, pues presenten proyectos aquí para garantizar una programación anual. Y bueno, pues un poco para ir abriendo también pues camino allí también para que se vaya conociendo en aquel contexto, pues me animé también a presentar mi propia obra plástica y bueno, pues realmente estoy contento. Creo que funciona realmente bien la obra de Collage, que realmente es una recopilación de una trayectoria de al menos 22 años. Empiezo con una obra que está en la primera espacio más central a la derecha del año 93 de la serie Arquetipos y bueno, pues en esa serie que la realicé pues ya en el último curso de la licenciatura de Bellas Artes cuando yo era estudiante ya empezaba a manejarme con el collage, pero en aquella época pues mi intención era más utilizarlo como un medio para luego hacer una obra pictórica posterior de más formato, más tamaño. Ese es el ejemplo que encontraréis ahí, que es una obra titulada Minota 1. Y bueno, pues he aprovechado esta Collage Collection precisamente para poder ir enlazando, viendo la estructura también de este espacio expositivo, ir enlazando las distintas series que he ido realizando a lo largo de mi trayectoria artística con el collage. Entonces, como se podrá ver, el que vaya a venir a ver la sala, al ver la muestra, pues pueda encontrarse más o menos en un avance cronológico, ir cambiando de sala, de espacio, ir cambiando de serie, pues un poco con la separación cronológica, ¿no?, correspondiente. La evolución pues ha sido más o menos la siguiente. Si al principio los collages tenían una intención puramente irónica, pretenden ser pues arquetipos visuales, yo los llamaba motes visuales, ¿no? Sobre todo los que nos hemos criado en barrios o en pueblos, hemos utilizado sobrenombres más que nombres para a veces llamar a nuestros conciudadanos. Muchos de esos sobrenombres tienen maldad, pero también muchos obedecen pues a motes que son realmente cariñosos, ¿no? Bueno, es verdad que todos esos motes en la jerga verbal tienen una dimensión siempre muy exagerada. Lo interesante de hacer estos personajes de collage, que visualmente son motes también, era traducir esa exageración que tiene el lenguaje verbal a la imagen, ¿no? Entonces, no dejamos de manejarnos en el género retrato, en todo momento estamos hablando de retratos, pero son retratos realmente exagerados, sin llegar a entrar tampoco en un subgénero como puede ser la caricatura. Y bueno, la evolución pues ha ido un poco así, ¿no? O sea, al principio tienen un sentido pues muy curioso, ¿no? Por ejemplo, hay personajes titulados pues El Mantenido, por ejemplo, o pues, La Criada, unos con un sentido a veces también crítico y que ya iba anticipando lo que posteriormente han sido series más comprometidas. Luego encontraréis obras ya claramente entrando en esa dimensión más crítica y muy enlazado también con la situación del momento actual. Por eso en el 2013 me animé a hacer personajes de la crisis. Aquí podéis encontrar obras que tienen que ver con los indignados, con los desahuciados, con la prima de riesgo, por ejemplo, con los chorizos. Y bueno, siempre desde la óptica del humor, siempre contemplando que, bueno, pues el mal ya está hecho y lo único que podemos utilizar es la ironía y el humor para un poco pues intentar superar esa crisis, que en este caso ha sido no solo económica, sino también
por desgracia, de ámbito moral. Y lo que pretendemos en estas obras es un poco pues hacer una especie de terapia, ¿no? Que saquemos algo constructivo, que nos despierte también una sonrisa, pero que al mismo tiempo nos sirva de reflexión y de anclaje de algo que no debería de volver a ocurrir en el futuro. Y bueno, pues espero que esta casi mini antológica sirva pues para que la gente del entorno pueda reconocer mi trabajo y bueno, pues espero que disfruten con la muestra.